una vez que tenemos el dato, ya podemos utilizarlo para decidir cuál de las dos formas de calcular el año de nacimiento vamos a utilizar. Recordamos, una vez que ya tenemos este sí ya he cumplido, se transforma ahora en sí has cumplido es igual a S o no. Es decir, o es igual a N o es igual a otra cosa. Entonces, ¿cómo se traduce esto realmente en S si has cumplido es igual a S? Eso en Python lo escribimos de esta manera. If has cumplido es igual igual, doble igual a lo que queremos. El operador de comparación, es un doble igual. El operador de asignación es un igual sencillo. Dos iguales significa que has cumplido se compara con ese. Y aquí lo que vamos a tener es que si has cumplido, me vas a calcular el año de la manera en que se calculaba. Para que Python sepa que si has cumplido tienes que ejecutar la línea 14, la línea 14 tiene que estar tabulada. Y además, Python, que a esta línea tabulada le llama bloque de código, sabe que esto es un bloque de código por dos razones. Una, por esta tabulación, y otra, por los dos puntos finales. Si nos fijamos, ninguna de las instrucciones tiene dos puntos, if sí que lo tiene. ¿Qué significan dos puntos al final de una instrucción? Que detrás va un bloque de código. ¿Qué es un bloque de código? Un conjunto de sentencias que están con una tabulación con respecto a la primera, a la cabecera del bloque. En este caso, si has cumplido es igual igual a sí, si esto es verdad, año de nacimiento se calculará de esta manera.